Como que todos estamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar con la quinta municipal, hay algunas voces a favor y hay voces en contra también de este proyecto del gobierno municipal. Pues este tema a continuación lo tratamos con Nandy Rodríguez y una invitada especial. En vivo. Muchas gracias, Fernando Silva. Vamos a hablar de este tema que ya usted anticipaba, la quinta municipal. Nos acompaña la señora Michelle Lorenz, es el apellido de ella, secretaria de Parques de Municipalidad. Hay una polémica por esta construcción de la quinta municipal. ¿De qué se trata y dónde va a estar ubicada? Primeramente, muy buenos días al canal y muchísimas gracias por la cobertura. Efectivamente hay una polémica, pero una polémica por la mala información que se está dando a la ciudadanía. Tenemos primeramente este plano que queremos mostrar, que es el que aprueba el radio urbano. Aquí podemos ver que aquí está el río Piraí y el radio urbano llega casi hasta los bordes del río Piraí. Entonces, esta ordenanza municipal es del año 95 y fue homologada mediante resolución suprema en el año 2003. En el año 2003 también se aprueba la ley 2553, que aprueba el plus para el departamento de Santa Cruz, pero este plus es solamente para el área rural. Santa Cruz ya contaba con un radio urbano aprobado, que es todo esto de acá que podemos ver, y por lo tanto no se aplicaba lo que es el plus y no se aplica en la actualidad lo que es el plus para un radio urbano aprobado. ¿La por un quinta lado está siendo construida en el cordón ecológico? Para nada. Acá podemos ver otro plano donde mostramos cómo está en esta zona de acá, de afuera, la quinta, el edificio municipal. Aquí hay que hacer la siguiente explicación. En el año 2004 se emite otra ley donde declara como área de protección el Parque Ecológico Metropolitano, constituido por las riberas del río Piraí. Aquí tenemos el río Piraí, aquí tenemos la servidumbre, que podemos decir que es la masa de tierra próxima y más húmeda, y luego tenemos el bosque que alimenta esa ribera o que protege esa ribera. Entonces se tomó las características técnicas de la zona para poder establecer mediante la ordenanza 150-2009 cuál sería el cordón ecológico, que viene a estar constituido por un primer defensivo que hay, un segundo defensivo e incluso un área más de protección. La quinta municipal se encuentra afuera del cordón ecológico. La quinta municipal es anterior también, toda esta zona viene a ser la quinta municipal, es aprobada mediante una ordenanza municipal del año 92 y luego ratificada por tres ordenanzas más del año 2007. Esta quinta municipal fue creada con 17 hectáreas, de las cuales tres ya eran destinadas para el edificio municipal. Desde esa época, no es un proyecto nuevo, lo tenemos ¿de qué año estamos hablando? Del año 92 y luego ratificado del año 97. De estas tres hectáreas que fueron destinadas para el edificio municipal, solamente se está utilizando media hectárea, porque se está priorizando las áreas verdes justamente. Aquí podemos ver un siguiente plano, un poco más técnico, donde evidenciamos el área de preservación ecológica, lo que es el Parque de la Autonomía, la zona donde va a ser la quinta, que es este pequeño espacio de acá. Del Parque Autónomo que está en la Roca y Coronado, que está cerca a las riberas del río Piraí, ¿está en ese sector va a ser construida esta quinta donde ya se están realizando los trabajos? Claro que sí, ahí ya se están realizando los trabajos. La ciudadanía puede pasar y ver el área, cómo está de control área. Es un área muy pequeña y es más como una medida de mitigación. Esta zona que podemos ver acá, que son 6 hectáreas, se van a expropiar para hacerlo más grande aún el Parque de la Autonomía. Entonces tenemos un parque autonómico que es de 17 hectáreas, que pudiendo haberse dado 3 para el edificio municipal, estando en norma que 3 iba a ocuparse, solamente se va a ocupar media. Y además se va a implementar 6 hectáreas más por expropiación para expandir lo que es el parque autonómico. ¿La quinta municipal pretende tener a cuántos funcionarios trabajando en el lugar? Esa es una aclaración muy importante que hay que hacer. La quinta municipal es un edificio de gobierno, no de trámites.
ya que es una política del ingeniero Percy Fernández darle mayor comodidad al vecino y todos los servicios se están desconcentrando a la subalcaldía. Por eso son edificios grandes y de dos pisos en la mayoría de los casos, porque van a albergar muchas oficinas para que el vecino acuda ahí directamente. En la Quinta Municipal es un edificio de gobierno donde se van a hacer tareas netamente administrativas y van a estar ahí algunas de las autoridades del gobierno municipal, no todas, porque el edificio no es tampoco de gran dimensión, para dar un mejor servicio y para poder coordinar también muchas actividades. ¿Se sabe cuántas personas aproximadamente trabajarán allí? Estamos definiendo todavía el número porque también se piensa implementar salones de auditorio y otros temas más. Entonces, el número definido está entre 500 y 800 funcionarios. ¿Cuál es la inversión? La inversión es de 56 millones de bolivianos. ¿Qué dice la ABT? Bueno, la ABT no tiene tuición en este tema porque, como le indico, la ABT ve bosques y ve todo lo que es el plus. Y esta es un área urbana. No tendría por qué intervenir. Aquí tenemos otra foto, por ejemplo, muy interesante para mostrar, donde se muestra Santa Cruz de la Sierra y su parque ecológico de protección, su parque ecológico del río Piraí, y mostramos lo que es Porongo. Entonces, la diferencia en cuanto a conservación es muy evidente. Vemos aquí, como le digo, una zona totalmente forestada y en constante reforestación, que consta de guardaparques, que no tiene urbanizaciones cerca de lo que es el cordón ecológico, y vemos a lo que es Porongo, que está directamente, prácticamente en las riberas del río Piraí. Ahora, el defensor del pueblo dijo que la denuncia la realizaría con la gente de la ABT y que aquí se están incumpliendo muchas normas y que esta construcción se está haciendo de manera ilegal porque sí se encuentran en el cordón ecológico y hay que preservar la naturaleza, nuestros ríos y nuestra naturaleza, por supuesto. ¿Cuál es la respuesta de la alcaldía ante esto? Bueno, el gobierno municipal pide al defensor del pueblo que no malinforme a la ciudadanía, que persiga lo ilegal y no lo legal. Este es un edificio municipal que tiene un uso de suelo acorde y aprobado para hacer este edificio municipal, que ha tramitado una licencia ambiental ante la autoridad ambiental competente departamental que viene a hacer la gobernación y que ha sido estricta en todo lo que fue la evaluación del impacto y de las medidas de mitigación. Y tenemos, como acabo de mostrar una imagen, en la banda del frente del río, un municipio que nos va a afectar porque está rompiéndose el último cordón ecológico que protege a Santa Cruz de la Sierra, sin contar la deforestación, por ejemplo, que hay en el Chore. Entonces le pedimos al defensor del pueblo que nos colabore para que Santa Cruz sea protegida y, por ejemplo, que intervengan en las áreas de Porongo, que no hay cordón ecológico, a pesar que la ley del año 2004-2913 obliga a todos los gobiernos municipales a mantener el cordón ecológico como lo está manteniendo Santa Cruz de la Sierra. Entonces, lo que hay que aclarar a la ciudadanía es que este edificio municipal tiene un uso de suelo que está fuera del parque de protección ecológica, porque se encuentra en el parque de la autonomía, este está en radio urbano y no es área protegida, que se encuentra fuera de un área de inundación como lo ha certificado el CEARPI y que tiene una licencia ambiental. Otra de las cosas, y es un punto muy importante, son los vecinos que viven cerca al río Piraí, en un barrio que todavía está solicitando a que la alcaldía pueda establecerlo como legal. ¿Qué pasa con este barrio? Ellos dicen, los de la alcaldía sí pueden construir, están cerca del río y nosotros, sin embargo, no podemos vivir porque dicen que es ilegal. Claro, son situaciones y ubicaciones totalmente diferentes. Como mostré acá, el cordón ecológico está compuesto por un primer y un segundo defensivo. Yo ayudo a detener para que usted nos indique, ¿dónde está la Quinta Municipal y dónde está el barrio que dice no es legal y ellos exigen de que se pueda realizar un cambio para ellos? Claro. Tenemos esta zona de acá. Este es un primer y un segundo defensivo. Lastimosamente la imagen no llega a mostrar lo que es el Ambrosio Villarruel, ¿no? Pero el Ambrosio Villarruel está en esta zona entre un primer y un segundo defensivo, donde está prohibido ubicarse e incluso es una zona inamovilizada por la ABT. La Quinta Municipal está fuera del área de inundación, fuera de las coordenadas de la ordenanza 150-2009. No está en un área de inundación ni dentro de dos defensivos. Entonces el Ambrosio Villarruel no puede tomar como ejemplo la Quinta Municipal porque son situaciones y ubicaciones totalmente diferentes. ¿Cuánto de avance se tiene ya en la obra? Bueno, la licencia ambiental fue obtenida en junio. No se inició ni una actividad hasta que no se obtuvo la licencia ambiental porque todo se ha hecho conforme a lo que indica la norma. Y se tiene los avances iniciales, ¿no? Están en la tarea de remoción de suelo, compactación, ubicación de algunos cimientos, han hecho el cerramiento perimetral, se ha hecho una inspección ocular con los funcionarios de medio ambiente para ver cómo están manejándose en el tema, están controlando los ruidos, están controlando las emisiones, se está manejando adecuadamente la empresa operadora.
Michelle, quiero agradecerle su presencia hoy en Levántate Bolivia, las explicaciones del caso y también la invitación para la contraparte, porque en Levántate Bolivia nos gusta que usted pueda escuchar ambas partes. Hoy el municipio ha explicado y ha traído los documentos y dice estamos en una zona urbana, que no se malinterprete y que la gente en vez de buscar problemas ayuden a que se pueda hacer esta obra, a que pueda crecer Santa Cruz y que se ocupen de otros sectores.